afuera, cuidado si me pega. Ole. Ah, bueno, que aquí no sube, que son tontos y no suben escaleras, tú. No, sí suben, sí suben. Te lo dice alguien que para cambiarse de ropa prácticamente casi muere. Los huevos, que te van a matar. ¿Dónde va? Bueno, yo he vuelto a escribir ahí en el ticket, a ver si me contesta. ¿Acaba de Ahora abrir aquí de la puerta soporte. un Z o qué? ¡Que está cerrado, coño! Creo que voy a hacer un ticket distinto. Me voy a la camilla. Voy a chuparla. Adiós, guapo. Yo no te la voy a llevar. Ah, no, 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 llevo hecho mierda como media hora, no te preocupes. Yo por si acaso. No, no, Andrea, ¿sigues en la mina? ¿Eh? No, no, ya me fui. O sea, me llegas a dar y literalmente caigo. Ha muerto, José. Ya me tuve que ir porque ya no traía espacio. Ah, pero ¿dónde estás o qué? Estamos en zona cero En ahora. paleto. No, en Vale. paleto. ¿Te dejo las balas en el almacén comunitario, quieres? Y luego lo coges de ahí o... Mejor cuando te vea, me lo pasas. Que no hay problema. Te lo Bueno, dejo que ahí, luego lo cuando... pillas si quieres. Bueno, está bien, si ahorita me echo una vuelta, la recojo. Okay. Dale, dale. Vale, ahí te las dejé, ¿vale? Te dejé 27 justas, eran 27, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto, ahí te lo dejo. Ay, no. Uy. ¿Qué veis que ha sido al zombie en la esquina allí? Sí. Es que se portó mal. Ah, bueno.
Sí. Es que ya lo... Se portó mal, le da una colleja y se conoce que... O le ha sentado bien o le ha sentado mal, la verdad. No sé si lo dejó más listo o más tonto. No sé, la verdad. A ver, un poco enchepado lo deja. Pues bueno, pues yo ya no sé si era tonto o... ¿Qué? Hombre, estampado se encontró en una esquina muy listo, yo creo que no era él. Yo le he dicho castigado y se ha quedado ahí. Te daré a ti. Tirando. La estaba que tenía detrás. No tengo. No, no, no tiene sentido. O sea, le pego al de atrás y al de adelante. Cuidado, muchachos, que salgo con el coche. No, no, ¿te has subido tú? Ahí secuestro. ¿Alguien tiene una fogata que me preste? Yo tengo lo que quiera, guapo. Tiene una, por favor. Ven pa' afuera. Lo he flipado. Ven pa' afuera, ¿me puedes traer una fogata que cometa zombie? Qué puñeta falseta. Desde aquí arriba a lootear. Esta mañana me saco a 5 ganzúas así a lo tonto. Esto se está extendiendo demasiado. Eso te voy a decir yo. Bando de las manos, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Esto quema todo por le hemos quemado todo el jardín al vecino, tú. Chupa el pesito. Ah, bueno, Ricolini. ¿Sabes que me he metido ahí con los zombies y casi me la chupa? Imagino. Ah, no, solamente le faltaba bajarme los pantalones y chuparme los jodas. Pasamos setas, loco. Oh, me dijo puta, te mate, cabrón. No se quema, eh. Ah, bueno, y debajo. ¡Ah! No, no voy a ser, sí. Es que vienen a por mí, porque vienen a por mí. Vete a la mierda, mamá huevo. No me voy a venir con una maldita venga encima, desgraciado, basadoso. Mira, vamos a dos. Escúchame, tú. Ah, nuevo sitio para hordas. Pero este solo funciona si no hay defensa. Literal. Pero. Bueno. Ah, bueno. Es que si salto, no quiero saltar encima de la hoguera. Que te queme ya, hijo de perra. Fogata, fogata, sacan de ahí, suban para arriba. Suban para abajo. Ya quería subir, yo que quería subir para el medio. A veces pasa, eh. Hola, buen día, soy el recaudador de impuestos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí no tenemos nada de eso. Bueno, no, pero los Z sí. ¿Cómo que 165, chatarra? ¿Cómo? ¡Hijo puta! Bueno, puta la cola, yo creo que. Yo creo que estos saben que tengo una misión de hilo, porque nada más me dan hilo, loco.
Ay, no. Bueno, te pilla cerca la camilla. No, es que se ha quedado en un número bastante interesante. A la mierda, se cayó uno y se prendió solo, no fui yo, te lo juro, Está subiendo el fuego arriba. No, pero... Te lo dije. Mira, mira. Coño, ¿por qué subió el fuego para arriba? Mira, mira. No. Bueno. ¿Quién la ha pillado? Si no lo tienes tú y no lo tengo yo. Ah, vale, lo tengo yo, lo tengo yo. Escúchame, que nadie te está viendo. Tú corre, tú corre. Tú corre, que nadie que te no, está viendo. Que no. Pero, ¿cómo estás? Escúchame, escuchas voces tú. Que en verdad no pueden decirte nada, por correr. No, pero. ¿Me entiendes, sabes? Si estoy inconsciente, hablo en su. Mamá, ¿eres tú? Mamá, ¿eres tú? Padre que lo parió, tío. Ya recogí la munición, gracias. Cosas que pasan. Nada, sí. Cosas que pasan, no preguntes. Bloquear nombre de usuarios inapropiados, configurar. Bueno, automod cuando te den, pero... Toya, wanna get... Qué cómodo se le parece al pobre. Me hicieron rebala. Espera, porque mi estampa. Estas cosas son las que no me molan, tío. Estas cosas son las que no me molan. Falta como música o algo. Es como... Está todo muy solitario, muy vacío. Sí, eso mismo pensaba yo. Pero yo también me apunto. Está por culo. Ah. Yo es que me estoy quitando el estrés fumando. Y como hay muchos zombies por aquí, pues me estoy encima del coche. Sí, porque como lo intentes hacer de la forma convencional. Sí, te quitan la vida. Me han dejado en 44 los perros. No me irá a curar. A Camilla nos acercan, por lo visto. Por lo que sé. Normal, porque si no... Porque yo estaba con 13 latidos y... Y mira, no he muerto porque han decidido respetar.
Pues ya me jodería morir con 13 de vida. Ya me Chicos, a mí dame un momento que ahora vuelvo, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes. Es que tu coche es el más conveniente. Pero bueno. ¿Qué es lo que pedían en Paleto para subir defensa? Aparte de pistolas y mierdas así. Bueno, ahí me has pillado una idea. Tengo una idea. Claro, es que yo lo sabía en su momento, pero... O sea, ahí en... Donde entregas las misiones al lado... Sí, o sea, eso sí que lo sé, pero... Es algo en concreto. Sí. O sea, sabes que puedes dar mira. Cosas distintas, ¿no? Pues... Sí, sí, por eso... Pues será lo suyo. Y te digo... Dame un segundo. A ver. Mira, puedes vender... Cuchillos, radios, linternas, pistolas, prismáticos, hilo, mechero, cristal, pan, agua, ensalada, sopa de tomate, zumo de arándanos, sándwich, café, cosas así. Hostia, hubiese... A ver, aquí, lo he encontrado esto. En lo del almacén, lo de la chatarra. Sí, acabo de encontrar lo que... Acabo de encontrar lo que necesitaba ya. Hostia, pues como sube igual de rápido que con todo, van a comer mierda, o sea. No. Porque a ver, yo sí que puedo dar bastante prismático. Bengala puedo hacer. Ah, puedes hacer bengala. Sí, porque soy químico. Ah, bueno, eso está bien. Pistola. ¿Cuánto te cuesta una bengala era tubo de acero, 3 o 4 de pólvora y eso tienes que ir a... No, eso lo puedo hacer. Sí. Vale. O sea, el tubo lo compras en Paleto en el... Me saldrá. En el... Taquillas. No. ¿O dónde? En el huerto. ¿Tú sabes que hay un gordo? Sí, ahí. Donde compras las semillas de... Esa es. Vale, vale. Pues ese señor también te vende el tubo. Ah, bueno. Que el tubo... ¿Cuánto está eso? El tubo está barato, creo que... O 5 o 10, una de dos. Ah, bueno. O sea, a la mínima que donas un poco, en verdad, te sacas al día unos cuantos. Sí, a la mínima que te quite de encima los prismáticos o las linternas, que eso está bien. Sí, yo me suelo guardar 10 por si algún casual la medicina hace su trabajo y me lleva a los médicos, pues tener cuando llego a Paleto un sustento, porque, aunque sea. No sé, si te haces batajar a ver o algo, pues me dices si te los hago yo. Yo puedo hacerlo. Pues... ¿Guardé? Estoy intentando llegar ya al nivel 30, es el objetivo de hoy. ¿En qué tomo estás? Casi llegando al 30, me queda menos de una línea. Joder. Claro, yo antes era mecánico. Empecé hoy en ¿sí? el 29 y medio. Joder, está bien, entonces. Claro, yo... Hoy... ¡Ay, la madre! Vaya fiesta tenían arriba. Joder. Yo empecé siendo mecánico. Llegué al 30 y por según qué cosas tuve que cambiar a químico. Ahora que dices eso, al haberte cambiado de oficio y demás, ¿qué es el de qué edad de mecánico al ser ahora químico? Ya me gustaría a mí que se quedase algo. Entonces se te borra todo y tienes que empezar de cero en cualquier... Exactamente. Exactamente. Ah. Solo que ya no veía lógico el mecánico, ¿sabes? Así que dije, voy a probar. ¿No te salía rentable el quedarte en mecánico para... Yo qué sé, para mejorar tus coches o cosas? No, porque tengo una moto y un camión.
Y la moto no la tengo ni siquiera mejorada. Y el camión lo tengo solamente para recolectar. O sea, me rentaba por los pinchazos. Ah, vale, para cambiarte las ruedas y ponerte claro. Algo más en vez del kit, ¿no? Por ejemplo. Claro, pero es que yo nunca pincho. Si es que yo voy a 130, a 135 y ya. ¿Y de todos los oficios que hay, con cuál te quedarías entonces? Yo elegí la química porque no sabía mucho qué hacer, ¿eh? Pero en un principio me iba a hacer o armero o médico. Que lo bueno que tiene ser médico dentro, pues lo bueno que tiene que si te vas a la mina y tienes el nivel alto, como por ejemplo en mi caso ahora, ¿no? Pues si alguno muere o lo que sea, lo reanimas y te puedes quedar más rato farmeando, por ejemplo. Pero claro, para eso tienes que tener el nivel, si no te sirve una mierda. Claro, yo en este caso elegí químico porque encuentro más bidones, ¿sabes? Por lo de la gasolina, te refieres. Claro, claro. O sea, recolectando los propios coches encuentras más bidones. Siendo mecánico encuentras más kits de reparación. Y siendo químico, bidones de gasolina. Ah, bueno. Al igual que siendo médico, creo que encontrarás, pues, medicamentos y ese tipo de cosas. Sí, bueno, lo que pasa es que ya sabes que para cuando quieres lootear algo te sale más a cuenta hacer una fogata, matar zombies que ir a los hospitales. En tu caso sí, a los químicos no nos renta una mierda. Porque claro, no, cuando vas a lootear te pone que ya está looteado, entonces no sale a cuenta. O sea, el tema químicos, a mí, personalmente, lo que hacéis de matar Zetas, no me vale de nada. Claro, tú tienes que ir a lootear por cojones, ¿no? Básicamente, o sea, a mí los Zetas me dan cosas normales. Como mucho, alguno me da marihuana y ya. Y si, por ejemplo, vas a lootear tu zona y te pone que está looteada, ya te quedas sin lootear nada más, ¿o? No, yo de hecho, como sé más o menos qué horarios manejan la gente, pues si a lo mejor por la mañana pillo algún ratete, pues me hago una vuelta, pero normalmente voy a los coches. Solamente voy a por gasolina yo. En el atasco este de al lado de Paleto, ¿no? Que va, hay 4 o 5. Entonces, pues... Y bueno, hay uno que es muy grande, pero no me ubico en el mapa. O sea, si veo el sitio te digo este, pero soy malísimo. Pues tienes el de la zona rica, que está al lado de los del 112, o sea, los humanes. Tienes el que está al lado de fundición, que ese es pequeñito. Tienes el del Davis, que está al lado de la comisaría. También tienes uno en el puente destruido, no sé si lo habrás visto. Bueno, es que yo si no me dices que abra el mapa y me digas por dónde más o menos, no sé. Soy un poco torpe para eso. Ah, no te preocupes. Yo ya te digo, yo porque me sé ubicar, ¿sabes? Claro, ya te conoces más el mapa y a lo mejor ya te sabes más las zonas también, ¿no? Sí, o sea, dejémoslo en que, bueno, me sé ubicar. Entonces, al ser químico encontrarás más bidones y eso, imagino. Sí. O sea, ya te digo, a lo mejor me voy al atasco de la zona rica, ¿sabes? Y de ahí me saco 2, 3 bidones a veces. 4. Eso está bien. Claro, y yo no los vendo porque ¿para qué quiero la chatarra, sabes? Hombre, pues te viene bien para tunearte los coches tuyos, por ejemplo. ¿Para lo que cuesta? O sea, les tengo el blindaje ese simplemente para que no se rompa del todo y ya, literal. Eso es a lo que me refería, que mejor ponerlo el blindaje al máximo cuando se pueda y ya está. A eso te renta más
la chatarra, por eso te decía. Sí, pero claro, una vez que ya lo tienes y yo que tengo mi moto y mi camión, ya está, o sea, no tengo más. Bueno, tengo Ya. una surfer para pescar, pero ya está. Claro, luego hay gente que tiene 80 coches, pero ¿para qué? ¿Sabes? Y es como... Yo ¿Sí? con el coche que tengo ya está. Básicamente, o sea, yo tengo la moto para ¿Y qué más moverme. quieres? Que Y te tengo que el entrar. camión para los atascos. Ya está. A 5 de vida, ¿eh? O vete a curar, melón. No, que me maten. Claro, así va luego. Voy a curarme. Venga. ¿A volver luego a la mina todos o qué tenéis pensado hacer? Quiero que me maten. Pues ten cuidado que quedan 5 minutos para el reinicio, melón. Me darás. Vale.